Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país donde me esté mirando. Aquí es de noche ya. Son las 1 y 30 de la mañana y estoy aquí escribiendo mi libro, Ser un Crack sin ir a Harvard, como puedes ver aquí. Aquí estoy enfocado en mi ordenador, etcétera, etcétera. Y nada, mi gente, quiero que quiten de sus mentes la palabra estoy muy joven o muy mayor para emprender un negocio. Estoy muy joven para emprender un negocio, son excusas que muchos de nosotros solemos decir. No, es que estoy muy joven, puedo emprender mi negocio pues dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando tenga mucho más edad, tenga mucho más experiencia, etcétera, etcétera. O estoy muy mayor para empezar un negocio, etcétera, etcétera. Mis queridos amigos, la vejez es algo mental, es algo que no, que realmente que nosotros ponemos aquí. Si tú piensas que eres muy joven para emprender un negocio, pues te estás diciendo a ti mismo que puede que lo haga o puede que no lo haga. Entonces es importante empezar aquí ahora, como estemos, buscar un poquito de conocimiento, buscar con quién unirnos, si realmente no tenemos la habilidad, no tenemos el dinero, no tenemos algo, y empezar nuestro plan de acción lo antes posible. ¿Por qué? Porque mientras más antes empecemos nuestro plan de acción, mucho más antes sabemos si vamos a tener resultados o no. Así que déjate decir que está muy joven para empezar un plan de negocio, para empezar algo, porque si empiezas a dejarlo para mañana, para el día siguiente, para cuando puedas, etcétera, etcétera, lo más probable es que no puedas. Y sobre todo le estás diciendo al universo de que realmente no va a hacer nada. O sea que está buscando su excusa para no hacer nada. Y si es que está muy mayor, pues también está diciendo al universo de que está muy viejo, de que está muy mayor, de que no puedes, de que no tienes la habilidad, el talento, de que tu cuerpo no da para más, de que te estás muriendo, de que no tienes energía, motivación, entusiasmo. O sea, la idea es buscar excusa de que sí puedes, o sea, de sí poder, no excusa de no poder. Oye, busca excusa para realmente hacer lo que tengas que hacer y no durar mucho tiempo antes de empezar la actividad. O sea, no durar mucho tiempo para empezar cuya actividad te hayas marcado, porque si realmente dura mucho tiempo para empezar cuya actividad, lo más probable es que nunca hagas nada y siempre te encuentres muy joven o muy mayor, etcétera, etcétera. Así que ponte las pilas, mi querido amigo, mi querida amiga, y empieza su plan de negocio lo antes posible. No te olvides que tu negocio viene siendo tu mente. Si sabes, da igual lo que sepas, puede ser albañil, puede ser zapatero, puede ser psicólogo, abogado, profesor, puede ser ama de casa, puede ser digamos comerciante, comercial, puede ser lo que sea. Cualquier conocimiento que tengas, trata de ponerlo al servicio de los demás para que así tú empieces a ganar dinero, empieces a alcanzar lo que tú quieres para tu vida, porque te pones a esperar que alguien más te dé un empleo, o sea, te ofrezca un empleo. Lo más probable es que nunca te lo ofrezcan y te quedes ahí, sentado en el rincón de tu casa, lamentándote, sintiendo penas y lástima de ti mismo. Así que nunca te tires en el rincón de tu casa a sentir pena ni lástima de ti mismo, porque tienes el conocimiento, tienes una mente y tienes un cuerpo que te permite alcanzar lo que tú quieras para tu vida. Por lo tanto, que tengas una noche bonita y por ahí nos vemos. Chao, chao. Siempre adelante. Y déjate la excusa de decir que estoy muy joven o estoy muy mayor para empezar un negocio, porque solamente está aquí en la mente. ¿Ok? Chao, chao.